Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, que se encuentren todos muy bien de salud y seguir siempre con el ánimo arriba para poder llevar nuestras clases de la mejor manera. Nosotros hemos trabajado con lo que son distancias, división de un segmento, etcétera, ¿no es cierto? Eso hemos trabajado en clases anteriores. El día de hoy vamos a trabajar con lo que se llama trisecar. Muy bien. En este caso, María Augusta, ¿qué entendemos por trisecar? María Augusta. No sé, dice. Sheila, ¿qué entendemos por trisecar? No sé, dice. No sabemos. A ver, muy bien. Isaac, ¿qué entiendes tú por trisecar? Isaac ¿Cómo Pi. dice? No lo escuché. Trisecar, ¿qué será trisecar? Triseca. Sí. No sé, dice. Ismael, ¿qué entendemos por trisecar? Ismael, no nos vamos a dar por vencidos, ¿no es cierto? No, no sé, algo con respecto con algunos puntos o algo, no, no se me ocurre mucho. Como Dice que también dividir se algo en divide partes, dividir un en tres ángulo en tres partes. partes. Ya, Por tres ejemplo. partes. Muy bien, por ahí partamos. ¿Qué es trisecar? Dividir un segmento en tres partes iguales. Entonces, por favor, copiamos lo que es trisecar. Dividir un segmento en tres partes iguales. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estado facilito lo que es trisecar? Entonces, yo puedo tener un segmento, en este caso, tengo el segmento AB. Y me dicen, trisecar el segmento AB. ¿Qué significa eso? Dividir en tres partes iguales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Si nos dice tres partes iguales, más o menos tendríamos el punto aquí, punto M, el punto N. No importa los puntos que nos den, en este caso tenemos que encontrar, vamos a suponer, este es punto P y este es el punto Q. No tengo ningún inconveniente. Ustedes saben que pueden ponerle el nombre como ustedes deseen, pero el segmento tenemos de aquí a acá. Y dice, vamos a ver, ¿cómo obtenemos la razón? Óigame bien, cuando yo quiero encontrar la distancia o cómo está dividido, en qué razón está dividido un segmento. Recuerden cómo encontrábamos la razón. Recuerden, nosotros ya habíamos visto cómo encontrar la razón cuando tenemos un segmento dentro del plano cartesiano. En este caso, muy bien. Como es tres partes iguales, esto que vamos a hacer este momento, en este instante, es para todos los ejercicios de trisecar. Óigame bien lo que vamos a hacer. Como son tres partes iguales, usted puede dar cualquier valor a cada una de las partes, cualquier valor. O puede poner letras, eso no tenemos ningún tipo de problema. Van a darnos el mismo valor. Óigame bien. Entonces, si yo digo, vamos a encontrar la razón del punto P, ¿cómo sería? Razón del punto P sería igual a ¿qué? A, la distancia de AP sobre la distancia de P a B. Recuerden esto, ya sabemos nosotros cómo encontrar la razón. Esa sería la razón del punto P. La razón del punto Q, ¿cómo sería? Sería distancia de dónde a dónde, de a Q, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Distancia de A a Q sobre distancia de Q a B. Ahí estamos aplicando las fórmulas para encontrar la razón. Listo. Cuando ya sabemos esto, como les acabé de mencionar, cada parte usted puede darle un valor, no importa el valor que usted le dé. Yo voy a poner aquí un valor de 5. Como son tres partes iguales, todos valdrán ¿cuánto? 5. ¿No es cierto? O usted puede ponerle una letra, no tengo inconveniente. Entonces aquí, ¿qué decimos? Razón de P sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale de A a P?
¿Qué distancia tiene de A a P? ¿Cuánto tenemos? 5. Eso, 5. Muy bien. De P a B, ¿cuánto tenemos? 10. Eso, 10. Entonces, la razón del punto P será igual a 1/2. Listo. Ya está la razón del punto P. La razón del punto Q sería igual. De A a Q, ¿cuánto vale? De A a Q. 10. 10. La razón de Q a B, ¿cuánto vale? 5. La razón de Q, ¿cuánto es? 2. 10 para 5 a 2. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos estructurado las razones. Esto es para todos los ejercicios. Cuidado, chicos, no vayan a decir, bueno, ¿cuál es la razón? No tenemos la razón. Cuando nos dice trisecar, estas son las razones que deben darnos. 1/2 y 2. ¿No es cierto? El punto 1, el punto 2. Listo, chicos. Y aquí también, para aplicar las fórmulas, usted debe recordar que nosotros indicamos en este, siempre en orden alfabético. Si es que tengo el segmento AB, ¿cuál va a ser X1 y E1? Va a ser A. ¿Cuál va a ser X2 y E2? B. No importa las letras, siempre trabajemos en orden alfabético. ¿Está claro esto? ¿Está entendido, chicos? ¿Ya copiaron esta parte? ¿Está copiado? Por favor, Emilia, ¿ya está claro esto? Sí, Emilia, sí. ¿Algún inconveniente hasta ahí? No. Está sencillo, está facilito, ¿no es cierto? Así es que, chicos, por favor, vamos a hacer un ejemplo. Van a poner ustedes un ejemplo en el cual dice, copien. Copien, por favor, el ejemplo. Encontrar las coordenadas que trisecan el segmento AB. Encontrar las coordenadas que trisecan el segmento AB. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, oiganme bien, ya entendemos esta parte, nos deben dar los puntos, en este caso, del segmento A igual y B igual. Entonces, el segmento A equivale 0,-3. Y el segmento B, 4,7. Como me dice trisecan, ¿qué quiere decir esto? Que va a dividir al segmento en tres partes iguales. Listo. La razón, usted puede poner el punto, puede ser MN. No importa los puntos que vaya a darle, yo voy a ponerle MN. Razón de M es igual a ¿qué? 1/2. Esto ya sabemos. Por demostración, razón de N será igual a 2. Miren, ya tenemos los datos. ¿Qué más debemos saber? ¿Qué más debemos acordarnos? En este caso, debemos recordar cómo encontrar el punto M y el punto N, o el punto Q y el punto R. No hay problema. Entonces aquí, esto es lo que nos hace falta. Listo. Para encontrar los puntos, recuerde que habíamos visto unas fórmulas. En este caso, ¿cuáles son las fórmulas, chicos? Las fórmulas que nos habían dado son las siguientes. En este caso, para encontrar XM es igual a ¿qué? X1 más R por X2 sobre 1 más R. Para encontrar Y, M sería igual a ¿qué? X1 más R por X2, perdón, Y sobre 1 más R. Y ahí estamos encontrando YM. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Eso es lo que debemos saber. Entonces, aquí, XM, vamos a encontrar XM, sería igual
¿Cuánto vale X1? Ya les dije que siempre en orden alfabético. A, B, este será X1 y este será Y1. X2, Y2, no hay problema. Entonces, X1, ¿cuánto vale? Cero. X1 vale cero. Más, ¿cuánto vale la razón de M? Un medio. Un medio. ¿Cuánto vale X2? Vale 4. Sobre 1 más un medio. Miren, en este instante solo reemplacé valores en la fórmula. Entonces, aquí, como es 2, puedo simplificar. XM sería igual a 2, ¿no es cierto? Simplificando, sobre 3 medios. Recuerden que 3 medios aquí debemos sumar. 1 más un medio sería el MCM 2. 2 para 1 a 2. 2 por 1, 2. Más 2 para 2 a 1. Por 1, 1. 2 más 1, 3. Tengo 3 medios. Verán que yo estoy haciendo directo. Luego aplicamos medios con medios, extremos con extremos. Y XM sería igual a ¿qué? 4 tercios. Ahí tengo ya la primera parte, que es XM. Vamos a encontrar YM aplicando lo mismo. Verán que solo es cuestión de reemplazar valores. Entonces aquí, YM sería igual, YM sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale Y1? Menos 3. Menos 3. Más la razón que vale un medio. Y esto por 7, que es Y2 sobre, verán que esto ya no voy a repetir, si no pongo el resultado que tengo acá, sería 3 medios. Siguiente, YM sería igual a ¿qué? Sería en este caso 7 medios. ¿Cuánto sería? Un medio sobre 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Verdad? Sí, lo siento. Menos 3 más 7 medios. ¿Sí o no? Porque ahí tal vez puede haber una confusión. El MCM, ¿cuál sería? 2. 2 para 1, 2 por 3, menos 6. Más 7. ¿Qué me quedó? Un medio. ¿No es cierto? Directo. Y hacemos lo mismo. Medios con medios, extremos con extremos. ¿Y cuánto nos quedaría aquí? Un. ¿Puedo simplificar? Un tercio. ¿No es cierto? YM sería igual a ¿qué? Un tercio. Ya tengo, miren. Aquí ya tengo M. Ya tengo. ¿Cuáles serían las 4 tercios con un tercio? Ya tengo el punto M. ¿Qué me falta ahora? Encontrar el punto N. ¿Alguien si tiene alguna dificultad, por favor, me indica? Si es que tiene algún problema en todo lo que estamos realizando. Listo. Para encontrar, simplemente cambiamos aquí. En vez de la M, ¿sería qué? La N. Lo mismo, chicos, oiganme bien. Aquí ya no sería la M, sino la N. Ya no sería la M, sino la N. 1 más R. Listo. X1, ¿cuánto es? 0. Más. Ahora voy a trabajar con la razón número 2. ¿Cuánto vale? 2. X2, ¿cuánto vale? 4. Sobre, ¿cuánto es? 3. Directo. XN sería igual a ¿cuánto? 8. 8. Directo, ¿sí o no? Acá, YN sería igual. Y1, ¿cuánto vale Y1? Menos 3. Más 2 por 7 sobre 3.
¿Cuánto sería aquí? YN sería igual a 11 tercios. Ya tengo todo. Entonces, el punto aquí, ¿qué sería? 8 tercios, 11 tercios. Ya tengo los dos puntos. Ya tengo resuelto casi la mayoría del ejercicio. ¿Qué me falta en este instante? Comprobar mediante un gráfico. Para eso, por favor, todos, trazar el plano cartesiano. Todo mundo va a trazar el plano cartesiano para graficar estos puntos. Rapidito, chicos, yo también voy a hacer mi plano cartesiano. Estamos trazando nuestros planos. Y entonces aquí iría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No hay problema. En menos X. En Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, vamos a hacerlo en Y, menos Y, 1, 2, 3, 4, 5, menos Y. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros a representar todos los puntos? El punto A, ¿qué dice? 0 en X menos 3 en Y. 0 en X, no recorre a ningún lado, menos 3 en Y. Tengo aquí. Listo. Está representado A. Siguiente, punto B, 4, 7, 1, 2, 3, 4 en X, 7 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estaríamos hablando por aquí, listo, en este instante voy a unir el segmento resultante que nos dio aquí. Este sería el punto B. ¿Qué nos falta representar? El punto N, el punto M y el punto N. 4 para 3, ¿cuánto me da? 1,33. 1,3. 1,3. 1 para 3, ¿cuánto me da? 1 para 3, rapidito. 0,3. 0,3. Siguiente. 8 para 3. 2,6. 2,6. Y 11 para 3. 3,66. 3,6. Listo. Ya tengo esos puntos para representar. 1,3. Con 0,3, que más o menos estaríamos hablando por aquí. ¿No es cierto? 1,2. El otro, 2,6. 1, 2, 2,6 con 3,6. Que estaríamos hablando por aquí más o menos. Listo. Este sería M y este sería N. Si nos damos cuenta, usted cómo está trabajando en cuaderno cuadriculado, le va a resultar de mejor manera la representación, con mayor exactitud, pero si nosotros observamos, miren, este ahí y ahí, ¿no es cierto? Más o menos está estructurado que hemos dividido el segmento AB en tres partes iguales. Preguntas, por favor. Y si usted quiere comprobar si es que en verdad tiene o son iguales, debería obtener distancia de A a M, de M a N, y de N a B. Todas estas distancias deben ser iguales. El momento que usted compruebe que estas distancias son iguales, hemos dividido un segmento en tres partes
como, perdón la redundancia, en tres partes iguales. ¿Preguntas, por favor, hasta ahí, chicos? ¿Alguna dificultad con respecto a qué es trisecar? ¿Jóvenes? ¿Copiaron ya todo? ¿Copiaron?